Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, camelistas de corazón? Espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro excelentemente genial. Y bueno, camelistas, en esta ocasión, pues ya saben que ustedes que reaccionamos al grande Camilo Sesto, pues hay una canción que me fascinó muchísimo que reaccionamos. Y quise, pues, hacer el pequeño tutorial de hacer, de la canción que se llama Ay, Ay Rosetta. Para quienes tengan una guitarra, quien gusten aprendérsela. Es una canción muy fácil en los acordes. Obviamente que es súper difícil para la voz. Pero pues yo les voy a enseñar lo que es el acorde, un poquito el ritmo también, que es un ritmo muy bonito. Y pues yo creo que vamos a comenzar, espero que les guste a todos y vamos a darle. Y bueno, vamos a comenzar con lo que es, ahorita tengo aquí dos cámaras, una que va a estar grabando mi guitarra y una que va a estar grabando a mí para que pues no perdamos así el toque. El ritmo, yo al menos, como pude escuchar el ritmo, es como que dos rasgueos, pausado. Rasgueo abajo, arriba, pausado. Y así es como me la he llevado en toda la canción. Por ejemplo, en la primera parte ya vamos a ir con los acordes. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ahí está. Ahí así. Bueno, hay diferentes formas de hacer este tipo de acorde. Algunos, de cierto modo, se acomodan con abajo, arriba, tapo. Y otros que son abajo, tapo. También se puede abajo, arriba, tapo. Pero esto es conforme te vayas acostumbrando a hacer el rasgueo. Yo creo que es una de las cosas fáciles de aprender en la guitarra. Ya lo que cuesta un poquito son los acordes. Y ahora bien, vamos a pasar a los acordes. Acordes muy fáciles que van a aparecer aquí en la pantalla. Y que te los voy a mostrar en la primera parte. Que bueno, aquí estoy viendo la letra también para no equivocarme. La primera parte que empieza con ay, 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 ay. Es con fa. Ay, y luego cambia a un sol. Ay, ay, ay. Y cambia y termina con un do. Son tres: fa sostenido, sol y do. Fa, sol y do. Si en dado caso me equivoco con el nombre del acorde, una disculpa, pero de todas formas aquí aparecerá corregido. Vamos otra vez: sería fa, sol, do. Fa, sol, do. Y la primera parte sería ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Y aquí va a aparecer los acordes, no se preocupen para que ustedes no se equivoquen. Un poquito más rápido con el ritmo de rasgueo sería ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Una disculpa por la pésima voz, pero no me da para alcanzar esos tonos de Camilo, a pesar de que la canción es fácil en los acordes, es una canción un poquito sencilla en cuanto a la letra, pero muy difícil. Y ahora, pues bueno, vamos a cambiar a, esa es la primera parte que lleva, que es ay, 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 se la lleva dos veces y después ya empieza a cantar y este ritmo se la lleva todo el tiempo con esto, fa, sol, do. Por ejemplo, cuando terminamos el ay, perdón, ay, 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 y ahí empieza a cantar. No te das cuenta que no estás sola, me tienes contigo, Rosetta. Y comienza otra vez. Ahora, es no te das, cuando dice Rosetta, cambia a do y se mantiene en do para después continuar con la siguiente estrofa. Sería, a ver. No te das cuenta que no estás sola, me tienes contigo y cambio Rosetta. Me mantengo ahí y vuelvo otra vez. Ya no eres niña, la gente te adora. No llores, sonríe y vuelvo a cambiar otra vez Rosetta. Y me mantengo. Poema de amor, canción incompleta. Así te encontré, Rosetta. Y ahí se la lleva nuevamente, otra vez con el nuevo ritmo. Ay, 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 ay. Perdón, me parece que en esa parte dice ay, ay, Rosetta. Ay, 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 ay. Y vuelve a continuar nuevamente con la letra de la canción y el mismo, los mismos tres acordes. La vida te llama, sigue con ella, que un día tendrás tu estrella. Tus labios me engañan, tus ojos me encuentran,
Mil sueños de amores, Rosetta. Y vuelve otra vez con el, con este, ¿cómo se dice? Con el coro. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Quiero mencionar que el coro, que es ay, 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 es un poquito rápido los cambios. Entonces ahí tienes que practicar para que te salga. Al principio tal vez te equivoques, pero es practicar. Fa, perdón. Fa, sol, do. Fa, sol, do. Y es hacer los cambios un poquito rápidos, pero como lo, conforme lo vayas practicando, te va a salir. Ahora, viene una parte donde cambian estos acordes y metemos dos, que son la menor, cuando dice vive con ilusión que el corazón, y luego, perdón, esa es la menor, vive con ilusión que el corazón, y luego cambiamos a fa, nunca se muere, y volvemos, y aquí vamos con mi menor, y no vuelvas nunca a jugar, ahí está mi menor, con mi menor, ni hablar de amor, cambiamos a la menor, que es aquí. Y luego pasamos a sol, tan solo por hablar. Y de ahí volvemos nuevamente con el ritmo del coro. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Todo el tiempo el ritmo se la lleva así, con ese ritmo. Te das cuenta que no estás sola, me tienes contigo, Rosetta. Ya no eres niña, la gente te adora, no llores, sonríe, Rosetta. Poema de amor, canción incompleta, así te encontré, Rosetta. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Y bueno, camilistas, ese fue un pequeño tutorial, tal vez no tan súper bien hecho, pero con todo el corazón del mundo para compartírselos. Quienes también les gustan muchísimo las canciones de Camilo Sesto y también alguna vez se preguntaron, quisiera cantar la canción de Rosetta, tengo una guitarra y quisiera aprender los acordes, pues con mucho gusto aquí se los comparto. Cualquier duda, no duden en ponerlo en los comentarios. Y sin más que decir, nos vemos, camilistas, y recuerden que tarde o temprano los sueños se cumplen. Nos vemos en un próximo video. Bye.